Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por llegar una vez más a mi canal. Hoy desde el canal de Vuelan, esto es A un clic de Canadá y yo soy Jennifer. Bueno, y hoy por fin les voy a hacer un video hablándoles sobre Niagara College. Hoy decidí traerlos a una de las actividades que nos realizan para mostrarles cómo es, contarles todo el detalle que pueda sobre cómo se pueden registrar y cómo es el proceso y cómo compartimos nosotros acá y qué son las actividades que realizamos. Entonces espero que les guste y no siendo más, vamos a empezar por el principio. Antes de ir a cualquiera de los eventos, cada estudiante se debe registrar. Cuando ustedes lleguen al college, a cada uno le van a asignar un correo de Niagara College con el cual van a tener acceso a Blackboard en la página oficial del college. Ahí van a encontrar toda la información sobre sus cursos, las notas, cambios que hagan los profesores, información de los próximos test y demás. Y aparte van a encontrar también el calendario de actividades, que es este. Para registrarse en una actividad realmente es muy fácil. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en esta que es para el próximo viernes, que dice que es por la noche en Niagara Falls. Aquí encuentran toda la información sobre el evento. Por ejemplo, aquí nos dice que va a ser de 5:30 a 11:00 de la noche. También nos muestra que vamos a ver los juegos pirotécnicos, está toda la información. Recuerden que todos los eventos son completamente gratis, o mejor dicho, están incluidos en el valor que ustedes pagan, entonces nunca van a tener que pagar. Pero si ustedes quieren ir con sus esposos o con sus hijos, un familiar que vive en Niagara o cualquier otra persona que no esté estudiando en el EAP, si es alguien que está estudiando en Niagara College pero no está en tu mismo programa, esa persona debe de pagar. En este caso, el costo es de solamente $5, prácticamente solamente el transporte. Luego, más abajo también nos dice la información a qué horas nos van a recoger y también nos dice que van a salir de las cataratas a las 10:30 de la noche para que hagan más o menos cuentas a qué horas van a llegar. Y luego nos dice que tenemos esta información, que básicamente es el nombre. Aquí tienen que escribir el número de estudiante que les aparece en el carnet y aquí el correo corporativo del college. Luego ya más adelante solamente tienen que seleccionar el nombre del programa exacto en el que están. Seleccionan también si van a ir ustedes solos o si van a ir con un invitado o con dos invitados. Y también seleccionan dónde desean que los recojan, si ustedes van a estar en Welland o en St. Catharines o en este caso en Niagara on the Lake. Obviamente, como todo, damos a aceptar y luego nos damos en registrar. Luego de esto les va a llegar un correo en un plazo máximo de 24 horas, generalmente llega casi inmediato o muy, muy rápido, con el número del ticket. Este es el ticket que tienen que mostrar en el bus a la hora de llegar a la actividad para verificar que ustedes se inscribieron. Si ustedes van a ir con un acompañante, deben de realizar el pago hasta máximo 2 días antes de la fecha del viaje. Este pago se puede realizar de manera online o lo pueden realizar con tarjeta de crédito únicamente directamente en el college, en la oficina internacional. Una vez tengan el recibo, sea virtual o sea físico, deben tomarle foto o tomar el pantallazo y enviarlo al correo de los eventos especificando cuál es su nombre, el número de estudiante. El número de estudiante lo van a necesitar siempre para todo, va a ser como por decir la cédula dentro del college. Entonces van a necesitar el número de estudiante y ahí pues dan la información que ese es el pago para X evento, para un invitado, para dos invitados, para que no les vayan a poner problema el día del evento, que les digan que no han pagado. Incluso si pagaron, pero si no mandaron el correo, les van a figurar que no pagaron. Entonces es bien importante que manden este correo con tiempo. Como algunos de ustedes ya saben, yo ya terminé un nivel completo en Niagara College, que fue el nivel 3. A continuación les voy a mostrar rápidamente algunas fotos de los eventos que nos realizaron durante todo ese semestre, que fue de mayo a agosto del 2019. Fuimos al Penn Center a cine, fuimos 3 veces a Toronto, lo cual es genial porque es una ciudad muy grande y cada vez puedes elegir algo diferente por hacer. Al igual que Niagara Falls, también nos llevaron 3 veces en la noche. Nos llevaron a una carrera en contra del cáncer, fuimos a montar en botecitos en el canal de Vuelan. Al igual asistimos al Fun Day, que es un día que organiza el college para que todos los grupos se enfrenten entre sí y nos divirtamos. Fuimos a una granja, al zoológico de Toronto, a un parque acuático, a piscina, nos llevaron a una playa. Y les dejo por último el top 3 de mis actividades súper favoritas. En tercer lugar está esta, que este sitio está ubicado en Niagara Falls y te presentan este tipo de actividades en el aire. Tienen diferentes grados de dificultad y es genial porque te reta a superar también los miedos.
En el top número 2 está Wonderland, es genial, me encantan los parques de diversiones y estas montañas rusas que hay allí son brutales, me gustaron muchísimo. Y mi actividad favorita fue esta, que nos llevaron a jugar con arco. Al igual habían otras actividades, pero a mí me encantó esta parte de jugar con arco porque fue como muy diferente, nunca pensé como en hacer esto alguna vez y me gustó muchísimo, lo disfruté demasiado. Durante todo el nivel solamente falté a tres actividades, que fue a paintball, un día que fueron de compras a los outlets en Niagara-on-the-Lake y a un partido de baloncesto en el Meridian Center. Si quieren ver más detalles sobre cada uno de estos eventos, pueden ingresar a través de mi Instagram y en las historias destacadas van a encontrar NC Events, NC Events 2 y creo que dentro de poco va a estar la parte 3, ya que suelo compartirles muchas historias, entonces creo que prontico van a pasar también la parte 3. Y ahora sí, volviendo al día de este video, una vez se llegue el día del evento deben mostrar el ticket que recibieron en el correo y así podrán subir al clásico bus escolar amarillo. O si es una de las actividades que realizan dentro del college, de esa manera pueden ingresar. Siempre que nos transportan a otro lugar, la persona encargada de la actividad les va a brindar esta información. Básicamente nos dice hacia dónde nos dirigimos y a qué horas vamos a regresar y nos da también el número de contacto del college para llamar en caso de alguna emergencia. Luego empiezan a pasar por cada puesto una hoja donde debes poner tu nombre, celular y decir si vas a regresar en el bus del college o regresas por tu cuenta. De esta manera ellos pueden tener el control cuando termina la actividad de saber si alguien falta, algo que personalmente me parece muy organizado. In another 15 minutes using the other boats. Mm-hmm. Is that all right? Yeah. Okay. So all of those who have already signed up or write down their name, you can now. Okay. So for those who have not signed up yet, cuando la actividad lo requiere, nos dan las instrucciones del sitio al llegar, como en este caso. Otras veces, cuando necesitamos una boleta de entrada, como por ejemplo en Wonderland, nos dan las boletas cuando llegamos al lugar al momento de bajar del bus. Y en los casos donde vamos a disfrutar de tiempo libre, como por ejemplo en Toronto o en Niagara Falls, simplemente deben recordar el lugar donde nos dejaron, que siempre es el mismo, y asegurarse de estar ahí muy puntuales al momento de regresar para que no los deje el bus. Aquí me llevan obligada. Hey, Pan.
Yes, I'm okay, but it's relaxing. Okay. Today. No problem. Okay. Hello. YouTube fans. Jennifer friends. Yeah. En esta actividad podíamos elegir entre diferentes botecitos. El college algunas veces también lleva balones con los que algunos se ponen a jugar o simplemente pueden sentarse a disfrutar de este hermoso paisaje y ver el atardecer. Que ni una ruca. Estoy cansado. Hasta el final del video, espero que les haya gustado, que les sirva la información, que se animen a elegir Niagara College y nos vemos en un próximo video. Chao. Suscríbete. Let me practice. Yeah. Suscríbete. 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 Suscríbete.